Ortiz, Integración al Campo. Vamos a presentar un programa hoy que hemos preparado para todos ustedes con noticias importantes, hechos e informaciones, tanto nacionales como internacionales. Ya lo importante ha sido las declaraciones que han dado la Iglesia Católica ante todos sus obispos, donde han dado unas declaraciones pidiendo y alertando a tanto a los partidos políticos como a la ciudadanía de que las elecciones se manejen de una forma transparente y evitar la compra de votos. Esto es un llamado muy importante porque esto ha sido lo que, esta compra de votos ha sido lo que anteriormente, pues, Participación Ciudadana también ha dicho que fueron más de un 30% que ellos verificaron en las primarias de las compras de votos. Sumado a esto, algunos irregularidades también que hubieron en los equipos de la Junta, según han dicho algunos partidos políticos, pero sobre todo el partido de la Fuerza del Pueblo a través de sus delegados ante la Junta y el mismo Leonel Fernández. También hemos visto pues que el partido, la Fuerza del Pueblo, pues ya han hecho una actividad ante toda la ciudadanía presentando su estructura de partidos. Ahí hemos visto ya PLD, grupos de personalidades que vienen del partido PLD que han ocupado sus mismos curul, o sea, su mismo puesto, pues, que no han sido degradados, sino que han ido a la Fuerza del Pueblo a ser parte importante de ese partido. Aquí hemos visto cómo ha hablado el presidente Leonel Fernández ante todos sus partidarios y su comité central y su también sus directorios de secretaría, y que pronto serán también parte importante, parte de esta persona en el comité político de la Fuerza del Pueblo. También hemos visto varias informaciones importantes que han llamado mucho la atención en esta semana. Primero sobre Abinader, que ha dado declaraciones importantes y contundente a la prensa, así como sus delegados y sus partidarios del partido, así también como el PLD a través de Gonzalo Castillo, su candidato, y algunas declaraciones también de muchas personas donde pues lo que se alcanza a ver es que realmente el candidato no avanza, dice que tiene dificultades, el partido como partido PLD, su comité político, pues no hemos visto una unificación a nivel de este candidato, y eso dificulta también de que esta candidatura avance, porque no vemos mucho estímulo alrededor del candidato del PLD. Vemos que avanza el tiempo de la ya que tenemos ya encima, pues las elecciones municipales, y vemos que la Fuerza del Pueblo lo vemos en movimiento con sus candidatos. Vemos también a un Abinader, así también como el partido PLD, vemos los movimientos de sus candidatos, entre otros partidos, Reformista y los demás. Así que vamos a hacer un recorrido de todas estas noticias que son importantes, que han sido hechos y que de una forma u otra, pues,
van haciendo parte importante para ir identificando cuáles serán los futuros ganadores en estas elecciones ya municipales de febrero. Así que vamos a ver esta y otras informaciones. Así que no me cambie, que lo dejo con noticias. Aunque esta vez el expresidente Leonel Fernández admitió confiar un poco más en la Junta Central Electoral, entiende que todavía el organismo no se maneja de la manera correcta. Está mejor que en las primarias del 6 de octubre, debido a que se han tomado en cuenta algunas de las sugerencias nuestras, en especial la que tiene que ver con la realización de una auditoría previa. A propósito de las venideras elecciones, Fernández manifestó que la Junta Central debe tomar acciones que no generen dudas. Lo que se ordenaba era la suspensión de la resolución de la Junta, no el que modificara las boletas. Tenía que esperarse hasta que se fallara el fondo. Entonces, cuando se cometen esos errores, entonces eso genera dudas. Nosotros queremos confiar en la Junta, porque la Junta es el árbitro del proceso electoral, pero la Junta tiene que ganarse ese derecho. Además, valoró la posición de la Iglesia Católica de condena a la compra de votos. Es un delito electoral que está previsto y debe ser castigado. Fernández realizó un recorrido por el sector capitalino de San Carlos en compañía del candidato a la alcaldía del Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo, Johnny Ventura. Monseñor Víctor Masalles se pronunció fuerte y claro sobre la necesidad de que se hagan cumplir las leyes en materia electoral. A su juicio, no solo es necesaria la figura de un procurador para asuntos electorales, sino que además hace falta una estructura operativa y funcional. Es muy bonito crearla, el problema es que se ejecute. Es como en todo. Cuando haya un tribunal para esto, queremos ver la primera cabeza que ruede, es decir, el primero que viole el porque si no, el tribunal es un parapeto. La compra y venta de votos es un delito electoral que está previsto y debe ser castigado. Y por consiguiente coincido plenamente con lo que ha dicho la Junta Central Electoral, con lo que ha dicho la Iglesia Católica y que nosotros en muchas ocasiones hemos denunciado y que ocurrió en las primarias del 6 de octubre. Y eso lo hemos documentado. Su planteamiento es respaldado por el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, quien pide un compromiso de los actores políticos contra esta práctica. Este es un delito que eventualmente se cometería a nivel nacional, no en la capital única y exclusivamente. Aquí cuando tú hablas de una procuraduría especializada, es prácticamente la de tú formar a los titulares de todas las procuradurías fiscales del país. Aunque amplios sectores han demandado la designación de un procurador contra crímenes y delitos electorales, hay quienes entienden que para las elecciones municipales se tiene el tiempo en contra. Pero a estas alturas ya, yo pienso que los organismos superiores que tienen que ver con esa responsabilidad deben administrarse con el régimen que está establecido. Presidente, ¿qué tal? La ley de régimen electoral contempla sanciones de 6 meses a 2 años. Por la Comisión de Delitos Electorales. 10 organizaciones opositoras, entre las que figuran el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo, rechazan la decisión de la Junta Central Electoral de colocar al Partido Revolucionario Dominicano en la casilla 3, lugar que ocupa el reformista social cristiano. De acuerdo con Federico Antún Valle, presidente del Partido Reformista, la Junta Central ha dejado ver su parcialidad con el oficialismo, quedando patentes sus intenciones de apoyar a los partidos aliados al actual gobierno tras su última decisión de desplazar al Partido Reformista Social Cristiano y a otras fuerzas políticas de las diferentes casillas que teníamos a escasos 26 días de las elecciones. Porque él tenía la obligación y la posibilidad moral de emprender el conocimiento del recurso de revisión del PRD. Pero no lo quiso hacer así. ¿Por qué? Porque tenía que citar a 20 partidos. Ha sido una decisión incorrecta, en donde todavía hoy se estaría en posibilidad de corregirla, pero nos hemos dado cuenta de que los intereses palaciegos de beneficiar a sus aliados no conocen límites.
la Junta, el Tribunal Superior Administrativo se fortalecieron transparentando un asunto que se veía que fue una omisión. El Partido Reformista ya había invertido recursos a la promoción de sus candidatos en la casilla 3. Ahora tendrá que hacerlo para la posición 4 en la boleta electoral. Llevan más de 2 meses desde que se aperturó la campaña electoral promocionando a sus candidatos a nivel nacional en las respectivas casillas de la boleta electoral con mira a las elecciones de este año. La Fuerza Nacional Progresista está entre las organizaciones que criticaron al organismo electoral que organiza las elecciones municipales de febrero, así como las congresuales y presidenciales de mayo. Cuando a esa junta la escogieron, toda la oposición la validó y la celebró y había confianza, pero los hechos en el camino han ido evidenciando que la junta es débil. La Junta Central varió la posición de varios partidos en la boleta electoral, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que anuló la resolución que establecía un orden distinto.